Juntos construimos un Atlántico líder. Atlántico líder, como todos queremos. Atlántico líder, sigamos creciendo. Atlántico líder. Aquí empieza Atlántico Líder. Conéctate con esta nueva visión de liderazgo que impulsa el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Únete a nuestro Atlántico Líder. ¡Atlántico Líder! En una reunión en Bogotá, el gobernador del Atlántico expuso ante el Fondo de Adaptación las inquietudes que tiene la comunidad y los alcaldes del sur sobre las obras de protección del canal del dique. El mandatario pidió que de manera urgente se le dé celeridad a los trabajos y que los técnicos de esta entidad le expliquen a la gente en un foro en el municipio de Santa Lucía todo lo relacionado con los diseños y acciones que se van a ejecutar en esta zona. Luego de hacer un recorrido por la zona en la que se abrió el boquete que inundó el sur del Atlántico en 2010 y conversar con distintos líderes comunitarios, el gobernador del Atlántico recolectó la información necesaria y le solicitó al Fondo Adaptación que de manera perentoria le dé prioridad a las obras de protección del canal del dique del lado del departamento. Esta petición está sustentada en que la situación climática de la zona amerita que las obras para protección sean ejecutadas con máxima urgencia. Un mensaje de urgencia para que se avancen rápidamente todos los temas que tienen que ver con la parte que dentro del contrato sobre Canal del Dique están en el capítulo de protección de la vía Calamar-Santa Lucía con puertas. Durante la reunión que se hizo en Bogotá, se plantearon todas las inquietudes que tienen los habitantes y los alcaldes del sur del Atlántico sobre los trabajos que se vienen haciendo entre Santa Lucía y Calamar. Esta macro obra del dique es una de las más costosas del país. Se habla de 2,5 billones, pero tiene varias fases. Lo que le exigimos nosotros al fondo es que empiece ya las obras de mitigación en esta parte que competen al sur del departamento. Teniendo en cuenta esta situación, el Fondo de Adaptación realizará en Santa Lucía un foro en el que los técnicos de esta entidad darán las explicaciones necesarias a la comunidad. En el Fondo de Adaptación lo más importante es que estamos tratando de que haya absoluta y total claridad sobre la parte técnica del diseño técnico, académico, que se está haciendo para proteger al Departamento del Atlántico de una posible futura inundación. No, pues ha sido muy excelente, porque mire que hoy en día tenemos al gobernador aquí porque está bastante preocupado. Y que precisamente en estos momentos la gobernación del Atlántico está con nosotros allá buscando la solución para esos problemas, que no nos vayas a sorprender como nos sorprendió en el 2010. En el municipio de Soledad culminó la semana de vacunación de las Américas, en la que el Atlántico superó la meta con 6,246 dosis aplicadas. De esta manera, el departamento ganó salud para sus niños y niñas. Municipios que lleva el 24.46% de cobertura útil en el departamento del Atlántico. Para nosotros es importante cumplir con el 100% de cobertura y por eso hemos escogido Soledad, en donde tenemos una gran cantidad de niños y en donde nuestra concentración poblacional es bastante amplia. No nos cansaremos de vacunar, de prevenir. Esta es una labor diaria, diaria, constante, que nunca termina. A los ángeles de la salud, les reitero mi afecto, mi gratitud. Gracias por todo lo que hacen. Atlántico Líder es nuestra motivación. Quédate con nosotros.
¡Atlántico Unido! Interactúa, participa, infórmate, opina a través de nuestras redes sociales oficiales. Encuéntranos en Twitter e Instagram como @GobAtlántico y en Facebook y YouTube como Gobernación del Atlántico. Todos los servicios en línea y nuestras noticias en la página web www.atlántico.gob.co. Atlántico Líder, más cerca de la comunidad. Atlántico Líder, más interactivo. ¡Atlántico Líder! Atlántico Líder en Saber es la estrategia para mejorar la calidad educativa en todos los colegios del departamento. Con esta iniciativa será acompañamiento y se preparará a los estudiantes para las pruebas Saber 11 y así aumentar el número de beneficiarios para el Programa Nacional de Becas Ser Pilopaga. mil estudiantes de 11 grado de las 85 instituciones educativas oficiales del departamento se beneficiarán con la estrategia Atlántico Líder en Saber, desarrollada por la Secretaría de Educación del Atlántico y que tiene como finalidad hacer acompañamiento y preparación para las pruebas Saber 11. Con esta iniciativa, el gobierno departamental le apuesta al mejoramiento de los índices de calidad de las instituciones oficiales y por ende del desempeño académico de los estudiantes del último grado de bachillerato que se verá reflejado con mejores resultados en las pruebas. La estrategia Saber 11 que hoy estamos lanzando para nuestros 6.000 estudiantes de 11 grado de todo el departamento Atlántico, sus municipios y corregimientos no certificados en educación, está apostando a la meta principal de nuestro gobernador en su plan de desarrollo de Atlántico Líder en Educación, que es mejorar los resultados en calidad de la educación. La inversión en educación para este cuatrienio es histórica y el gobernador Eduardo Verano está comprometido con mejorar la calidad de educación en el Atlántico, apostando a tener más de 200 jóvenes pilos en todos los municipios y corregimientos para llevar igualdad de oportunidades. Con esto nuestro gobernador le está colocando un sello de distinción a su administración a la educación del departamento de Atlántico. El evento se realizó en el Hotel Barranquilla Plaza y contó con la asistencia de rectores, supervisores y directores del núcleo del Atlántico, quienes manifestaron todo el respaldo a esta estrategia para posicionar al departamento entre los mejores del país. El programa Atlántico Territorio de Juego, que lideró la Gerencia de Capital Social, llevó entretenimiento a 6.050 niños y niñas con el propósito de rescatar los juegos tradicionales en cada rincón del departamento. El municipio de Sabana Larga fue escogido para el cierre de esta iniciativa en la que primó la diversión y la lúdica. Son los niños de mi pueblo, Sabana Larga. Aquí están los futuros ingenieros, arquitectos, alcaldes, concejales, representantes a la Cámara, senadores y presidentes de la República. Hemos tenido la oportunidad de compartir padres de familia con sus hijos, los tíos, los abuelos, funcionarios públicos de verdad, enseñándole a nuestros niños cuáles son los roles que tenemos y las obligaciones que tenemos con funcionarios. Nosotros tenemos el deber de atender a nuestra niñez y de verdad que ha sido satisfactorio, hasta tal punto que Atlántico Territorio de Juego continúa todo el año y va a ser una de las estrategias exitosas en Atlántico Líder, como bien lo ha manifestado nuestro señor gobernador, el doctor Eduardo Verano de la Rosa. En el mes de niños, nosotros todos los niños tenemos el valor, la capacidad para hablar con todos los demás. Yo le doy este mensaje a los niños que se porten bien en el colegio, que no hagan travesuras porque apenas somos niños y tenemos que vivir la niñez. ¡Viva los niños! ¡Atlántico Líder! Juntos construimos un Atlántico Líder. Ya regresamos.
Te invitamos a prevenir juntos el virus del Zika. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Utiliza repelentes. Expón tu piel lo menos posible. Utiliza camisa manga larga y pantalones. Mantén tu hogar siempre limpio. Sella las basuras. Mantén tu patio libre de objetos que puedan almacenar agua como llantas, chatarra, tarros y botellas. Protege a tus bebés con toldos para cunas y no olvides fumigar. Recuerda, el mosquito que transmite el Zika se reproduce en agua limpia. Por un Atlántico sano, protege a tu familia. Prevengamos el Zika. Un mensaje de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Atlántico. Atlántico, líder en salud. Interactúa, participa, infórmate, opina a través de nuestras redes sociales oficiales. Encuéntranos en Twitter e Instagram como @GobAtlántico y en Facebook y YouTube como Gobernación del Atlántico. Todos los servicios en línea y nuestras noticias en la página web www.atlantico.gob.co. Atlántico Líder, más cerca de la comunidad. Atlántico Líder, más interactivo. ¡Atlántico Líder! Estos son algunos de los hechos que nos acercan aún más al Atlántico Líder que deseamos. ¡Atlántico Líder! Un gran avance en materia educativa liderado por la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y el SENA se establecerá en el departamento. Se trata de la construcción de 18 nodos del SENA que se instaurarán con pertinencia en lugares específicos y que cambiarán significativamente la educación técnica y tecnológica. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, explicó que 12 de estos centros educativos se construirán en varios sectores de Barranquilla y los otros 6 en Soledad, Baranoa, Malambo, Galapa, Suán y Sabana Larga. Durante la realización del tercer comité de la red pública hospitalaria que organiza la Secretaría de Salud del Atlántico, se dio a conocer que el departamento ya está trabajando en ser el primer ente territorial del país que desarrolle proyectos de inspección y vigilancia sobre las EPS, tal como lo ha propuesto la Superintendencia de Salud, que quiere otorgarles funciones de control sobre estas entidades. En este comité, en el que participaron los 26 gerentes de los hospitales del Atlántico, se trataron dos puntos: la recuperación de cartera del sector salud y los planes de saneamiento fiscal. Esto a raíz de las crisis económicas por las que atraviesan las instituciones por la deuda de las EPS que superan los 90 mil millones de pesos. Los recursos públicos son sagrados y su utilización debe hacerse con toda la responsabilidad que amerite, así lo afirmó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, durante el foro sobre el acuerdo de vigilancia y control de la contratación y los recursos que organizó la Auditoría Nacional de la República. El mandatario instó a los alcaldes municipales a que trabajen con nitidez y transparencia para evitar que haya despilfarro de los recursos que para el Atlántico son muy escasos, lo anterior teniendo en cuenta que con los bajos precios del petróleo han mermado los dineros que provienen del Sistema General de Regalías. La posesión de las ministras de Vivienda, Ciudad y Territorio Elsa Noguera de la Espriella y de Comercio, Industria y Turismo María Claudia Lacutir fue calificada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, como el reconocimiento al trabajo y la capacidad de la mujer costeña. Además, afirmó que de la mano de estas funcionarias, la región Caribe tiene el camino abierto para impulsar proyectos de impacto. El gobernador Verano estuvo presente en los dos actos de posesión que se realizaron en Barranquilla y Santa Marta, respectivamente, ciudades de donde son oriundas las dos ministras. Además, compartió con el presidente Juan Manuel Santos y los gobernadores de la región que estuvieron presentes. ¡Atlántico Líder! Crear más espacios de sano esparcimiento y aprendizaje y compartir conocimientos, experiencias y reflexiones en torno a la danza y sus géneros fue el mensaje en la celebración del Día Internacional de la Danza. El municipio de Soledad recibió a grupos de Barranquilla, Sabana Larga, Usiacurí, Baranoa, Santo Tomás y Malambo y como invitado especial el departamento de Tolima. Amen.
María. Vengo del municipio de Suan de la Trinidad, emporio agrícola y cultural del departamento del Atlántico. En el día de hoy, la Fundación Huellas de Suan tiene el gusto de presentarle un cuadro sabanero que comprende de los ritmos tradicionales como porro y fandango. Gracias a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento del Atlántico por apoyar estos eventos. Pero sería muy bueno que no solo se celebre el Día de la Danza, sino que estos eventos se multipliquen y durante todo el año el Atlántico celebre la danza. Doctor, chiripa, chiripa.